noches, bienvenidas, bienvenidos. Son las 10:05 de la noche, estamos en vivo, como siempre, haciendo que se escuche, como cada jueves a la noche. Buenas noches, Esteban, y así es, vamos a comenzar una nueva edición de Que se escuche, el programa de Aten, con un montón de información, uh-huh. Hay de todo tipo, vamos a estar hablando de la presencialidad plena, se supone que incluso a partir de hoy ya algunos uh-huh. niveles se eliminó esta organización en burbujas y vuelven los grados completos, vamos a estar hablando de eso, de las elecciones de Aten también. Sí, que ya está Fanny Mancilla para charlar con nosotros en un ratito. Sí, y de un montón de cosas más, porque siguen los reclamos de distintas escuelas, de distintos uh-huh. puntos de la provincia, porque están sin presencialidad, por distintos problemas edilicios. Y vamos a tener también una radiografía de lo que va a ser las elecciones del próximo 23 de septiembre, en donde se van a renovar autoridades en todos los niveles de Aten, ¿no? Uh-huh. En la Comisión Provincial, en la Conducción Provincial, también en el Consejo Provincial de Educación, en el Instituto y también en todas las sedes de la provincia, ¿no? Y vamos a estar compartiendo también un resumen, un balance de lo que fue una actividad que organizó Aten Capital uh-huh. para hablar sobre duelo y muerte en las escuelas. Después, estuvimos hablando con Belén Grosso, una uh-huh. de las integrantes de Aten Capital, organizadora de esta charla, pero muy interesante lo que estuvieron trabajando. En realidad fue un taller, así que forma parte de los contenidos que compartiremos el día de hoy. Bueno, tenemos un montón de material, así que de esta forma comenzamos el que se escuche de esta noche. Aten, 1982-2021. 39 años de lucha, en las aulas y en las calles. Aten nació de la necesidad política y pedagógica de organizarse colectivamente para resistir en tiempos de dictadura y luchar por mejores condiciones de trabajo docente. El camino colectivo en Aten nos fue enseñando a estar a la altura de cada circunstancia histórica. Son casi 4 décadas de lucha por la educación pública que hoy nos encuentra organizando nuevas formas de lucha, de reclamo, de cuidados y de solidaridad en tiempos de pandemia. Recuperando derechos amenazados como el acceso al trabajo docente y la calidad de nuestro salario. Custodiando y exigiendo condiciones dignas para enseñar y aprender en cada escuela, así como también la dignidad en nuestras condiciones jubilatorias y obra social, acompañando y articulando acciones pedagógicas y sindicales con cada comunidad educativa a lo largo de todo el territorio provincial en defensa del derecho a la educación de nuestros pibes, exigiendo al gobierno provincial escuelas seguras, como desde hace décadas, con los relevamientos permanentes de cada seccional junto a las vocalías, luchando por justicia para Mónica, Nicolás y Mariano, para que nunca más la escuela sea un lugar de muerte. Sosteniendo la lucha por justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuente Alba, construyendo la unidad necesaria con las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, feministas, que no es más que nuestra fortaleza como pueblo. Impulsando políticas y acciones sindicales con perspectiva de derechos humanos, de género, intercultural, de ambiente, inclusiva. Gritando, por eso abrazamos a nuestro sindicato y renovamos nuestro compromiso político y pedagógico en defensa de la educación pública, por cada compañero, por cada compañera, por cada compañero, por nuestros pibes, por nuestras escuelas. Aten, Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén. Bueno, y comenzamos con el desarrollo de los temas aquí en Que se escuche. Bueno, y está con nosotros Fanny Mancilla, como decíamos en el inicio. ¿Cómo está, Fanny? Bienvenida. Muy bien. Buenas noches, vocal gremial en el Consejo Provincial de Educación. Bueno, lo primero que te vamos a preguntar es sobre esta decisión del gobierno provincial de volver a la presencialidad total en la provincia. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la posición de Aten? Bueno, los términos que fue presentada este borrador en el Consejo, en la sesión del Consejo Provincial de Educación, fue es en
presencialidad plena, la llaman, entre comillas. Nosotros tuvimos un debate en el cuerpo colegiado, hicimos todos los planteos que tienen que ver con que consideramos que esta definición, imagínense cómo impacta hacia las escuelas, es una definición compleja, difícil, que necesita de un montón de análisis que tienen que ver con las zonas, con lo regional, con lo edilicio, con la cantidad de auxiliares de servicio. Entonces, consideramos que es una decisión que responde no a la escuela, no a lo educativo, a lo pedagógico. Es una definición que evidentemente el gobierno de la provincia necesita por otras cuestiones que tienen que ver con lo electoral, ¿no? Y así es como impacta en las escuelas. Yo vengo justamente de una reunión con más de 30 equipos directivos de la zona oeste de Neuquén Capital, donde planteaban muchísima incertidumbre con respecto a esto, porque la situación de las escuelas es compleja. Imaginemos, grados con 25 nenes en las escuelas, donde hay pocos, se puede. Porque además, eso me gustaría aclararlo, ¿no? Que nosotros estamos, todos los docentes queremos la presencialidad plena. O sea, eso es sí, lo mejor que nos podría pasar a todos. Sabemos y ojalá, porque así lo deseamos también, que se pueda concretar en todos los lugares y lo antes posible. Pero la realidad es que es una decisión apresurada, que no distingue las zonas y las realidades de cada escuela y de cada lugar, impacta en las escuelas. Se supone que hoy ya algunos niveles podían comenzar con la presencialidad plena. ¿En alguna escuela se pudo comenzar? Algunos jardines comenzaron, pero la mayoría proyectaron institucionalmente, tal como lo dice la resolución, porque la resolución en el artículo 1 establece de manera situada, institucional. Entonces, la verdad que era hasta bastante ridículo, o sea, desconocer lo que pasa en las instituciones, pretender que en 24 horas se puede pasar en una escuela o en un jardín a la presencialidad plena. Entonces se proyecta, algunas escuelas, algunas zonas lo pueden implementar más rápido y otras que no lo van a poder implementar, no sé hasta cuándo, porque es una realidad que también hay un montón de cuestiones que se tienen que cumplir para esta única burbuja o presencialidad. Sí, pero además hay un montón de escuelas que tienen inconvenientes que vienen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En distintos lugares de la provincia, con el agregado de volver a esta presencialidad que tiene dificultades, que no es una presencialidad normal como era antes, ¿no? Sí, eso esa es una realidad y nosotros lo estamos acompañando en el Consejo de Educación a todas las escuelas que asisten y lo que está pasando es tremendo porque hay más de 100 escuelas que están con el gas cortado porque es peligroso, porque hay fugas de gas. Tuvimos escuelas acá en Neuquén con 10 pérdidas de gas. Hay escuelas que no pueden comenzar, que hace un año y medio que no tienen la presencialidad. Y no es porque, digamos, los docentes no queremos trabajar o porque hay una medida de fuerza. Es porque la escuela no está en condiciones. Y además de lo edilicio, de lo que tiene que ver con la estructura de las escuelas, es la obra, es los calefactores, claro, son las instalaciones mal hechas, sin mantenimiento. Esto es lo que hoy está atravesando a todas las escuelas de la provincia, a muchas, perdón, escuelas de la provincia, y se está mostrando ahí en el Consejo cuando asisten o cuando hacen las actividades de reclamo. Además, el otro día lo hablábamos con Virginia también en el programa pasado, de contextualizar esto, ¿no? Porque se da en una provincia en la que hace poco más de un mes murieron 3 personas en una escuela por un problema de gas, ¿no? Estamos hablando en este contexto, en esta situación. Claro, exactamente. Después que pasa lo de Aguada San Roque, muchas compañeras y compañeros tomaron, digamos, pusieron un límite. Muchas veces se trabaja igual porque se resuelve
de manera, la mejor manera posible, y se avanza y se trabaja y se sigue dando clases. También nos pasó hace muchos años con lo de Silvia Rogetti, claro, que se pasó de dar clases de los profes de educación física parados al frente de un pozo o de una pared en mal estado para que los chicos no se golpeen y seguir dando clase, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Se pasó a mirar desde otro lugar, ¿no? Las condiciones de trabajo, las condiciones de edilicia, las condiciones de los patios. Mm. Bueno, hoy pasa lo mismo, pero además con las familias, acompañando todos los reclamos, ¿no? Para que la escuela sea segura. No, y además inspecciones que se comenzaron a hacer después de Aguada, con el tema del gas específicamente. Totalmente. Nosotros estuvimos, como te decía, presenciamos muchas reuniones de varias escuelas con las comunidades, la 301, la 266, el IFD6, estuvimos en el Huecú, hoy hay 10 escuelas de Cutralcó, bueno, que es porque no hay auxiliares de servicio, además de las cuestiones edilicias. O sea, es impresionante la cantidad de escuelas, ¿no? Y es así, no hubo mantenimiento y hoy se comenzó después de lo de Agua San Roque, con lo que se debería haber hecho antes y que se debería haber hecho además y bien en la escuela de Agua San Roque, ¿no? Que son el mantenimiento, la supervisión de las obras, la supervisión si el mantenimiento se está realizando o no, el mantenimiento propiamente dicho de todo. Uh-huh. Bueno, y hablando, perdón, eso, pero sí. De Aguada justamente ustedes hoy hicieron una presentación muy importante. Sí, las vocalías recibimos una presentación de ATEN, de nuestro sindicato, solicitando una escuela para Aguada San Roque. Hace ya unas semanas nosotros estuvimos en Aguada San Roque compartiendo ahí un momento con la comunidad. Pudimos dialogar, en realidad ellos solicitan a ATEN, a nuestro secretario general, que necesitan una escuela. Nos contaban que los nenes y las nenas no quieren volver a la escuela, a esa escuela, que para ellos es tremendamente doloroso, para ellos como adultos, ¿no? Mirar la escuela, ver lo que pasó, porque les recuerda todo el tiempo, pero además porque cuando pasa lo de Aguada San Roque, las familias y los nenes y todos son los que asistieron ahí a ayudar a Mónica, a romper la pared para sacar a Mariano y a Nicolás. Entonces, lo mínimo que puede hacer el gobierno de la provincia, lo mínimo que puede hacer es una escuela nueva para esas infancias. Una escuela nueva que les ayude a atravesar esta situación de duelo de una manera, por lo menos, diferente, ¿no? ¿Y cómo fue recibida la iniciativa o la idea, la propuesta? ¿En el cuerpo colegiado? Sí. Bueno, en realidad nos respondieron que lo tomaban y que ellos ya habían recibido también, que ellos también tenían esa idea y la recepcionaron. Uh-huh. No mucho más que eso. Claro, o sea, no se comprometieron por ahora a hacer un edificio nuevo. No, dijeron que seguramente iban a haber anuncios, que coincidían en que era necesario y que ya habían recibido también de parte de otros actores ese pedido. ¿Y cómo observás vos la actitud, el accionar del gobierno después de lo ocurrido en Aguada San Roque hasta ahora? ¿Hubo un cambio en todo este tiempo que pasó de mirar estos problemas que ocurren en las escuelas de otra forma? El cambio que nosotros notamos en el Consejo de Educación específicamente es que ahora reciben a todos y Obras Públicas se sienta e intenta dar alguna respuesta a los reclamos. Uh-huh. Ese es el cambio, o sea que antes no pasaba, antes había que, digamos, que Obras Públicas no recibía nunca a nadie en el Consejo Provincial de Educación, no participaba de estas citas y ahora están como poniendo la cara, digamos, y respondiendo, intentando. Lo que pasa que, bueno, la cantidad de demandas es impresionante. Eso por un lado, con respecto a cuál ha sido la respuesta del gobierno. Eso por un lado, y después por el otro, en general, a mí me parece equivocada.
A mí me parece, nosotros no nos parece buena la respuesta del gobierno después de lo que pasó con Aguada San Roque, porque lo dijimos acá, desde lo humano, desde lo político, desde lo pedagógico, desde el lugar que lo veamos, no nos parecen acertadas las decisiones del gobierno, las decisiones que se han tomado, los silencios que se hicieron y que se siguen haciendo. Te quería pedir precisión en un dato. ¿Cuántas escuelas hoy están con problemas y sin presencialidad? Sin presencialidad por problemas edilicios serán, bueno, eran 100, ahora se agregaron 10 más, por ejemplo, de Cutralcó, más la escuela 30 de Las Ovejas, que estaba, bueno, esa ya estaba incluida, pero hay muchas escuelas también que tienen problemas de auxiliares de servicio, claro, que ahora con la burbuja completa se va a ver más todavía. O sea, bueno, se están agregando en vez de disminuir. Claro. Uh-huh. Bueno, y en este contexto, ATEN cumplió un nuevo año, cumplió 39, uh-huh, y además preparándose para todo un acto eleccionario también que va a ser muy importante. Sí, la verdad que, bueno, eso es nos llena de orgullo pertenecer a ATEN. ATEN es parte de nuestras vidas. La verdad que nos sentimos muy orgullosos por el lugar que ocupa en la vida de las escuelas. Nosotros, recién yo lo vivíamos con, estuvimos con Ariel Pino y con Laura Rodríguez compartiendo una instancia con directores, y lo que pasó ahí, lo que pasa en todos los ámbitos cuando podemos compartir con las compañeras y los compañeros es eso, cómo ATEN es el que está con la escuela, es el que está con los nenes, con los estudiantes, con las docentes, con las maestras, generando todos los espacios de encuentro para afrontar lo que nos va pasando. Eso por un lado, ¿no? Y que es una práctica, me parece, importantísima, ¿no? Y por otro, la presencia política en el escenario de la provincia, la presencia política que tiene ATEN como organización que nuclea a los trabajadores y a las trabajadoras. Nosotros somos reconocidos en el país, el sindicato, y la verdad que es muchas veces nos recibimos o por ahí hasta nosotros no criticamos o nos autocriticamos y decimos, bueno, esto lo hicimos mal, esto no lo tendríamos que haber hecho, o esto sí, y de eso se trata ATEN, de una construcción que a veces se equivoca, pero que toma las decisiones de manera colectiva y por eso se sostiene, ¿no? Porque creemos que dentro de la organización prima las políticas que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la participación de las compañeras y los compañeros en las decisiones. Fanny, te agradecemos una vez más que estés aquí. Gracias a ustedes. Bueno, ahí pasó Fanny Mancilla contándonos toda la actualidad del Consejo Provincial de Educación, pero nos queda mucho más. Sí, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta acá.